Dirigida en 1948 por William Dieterle, siendo una de las grandes joyas ocultas del cine y muy valorado por los cineastas, Retrato de Jenny es una historia de amor abstracto, en el que el tiempo no tiene límites. Evan Adams es un pintor decaído que nunca ha encontrado inspiración. Como dice Spini cuando ve la obra de Adams, Andrea de Sarti dibujaba una mano perfecta, mientras que Rafael dibujaba una especie de garra, pero Rafael amaba su obra. Un día, caminando por Central Park, Adams se encuentra con una niña que cambiará su vida, Jenny. Deseo que espere a que me haga mayor, para que podamos estar siempre juntos. Una historia de tiempos cruzados que se unen para el amor verdadero, utilizando el misterio de la creación y la inspiración de un autor. Unas interpretaciones magníficas de Jennifer Jones y el siempre portentoso Joseph Cotten, así como de sus secundarios, principalmente de Ethel Barrymore, de la cual siempre llegamos a sospechar que sabe más sobre lo que sucede de lo que dice. Todos ellos sostienen una historia inverosímil, pero que te lleva por toda la película haciéndola creíble segundo a segundo. Una misteriosa y brumosa fotografía de Joseph August y la hermosísima música de Debussy con la pieza Prelude to the Afternoon of a Faun, adaptada por Dmitri Tiomkin, dan un halo de intemporalidad a una película que, si bien para la época pasó más o menos inadvertida, el tiempo y ciertas personas la han colocado en su lugar. Como anécdota, Luis Buñuel opinaba que Retrato de Jenny era un ejemplo de perfección formal y una de las películas más hermosas de la historia del cine. Espero que os guste la película.